Muy buena, muy buena. A todos los amigos, seguidores de nuestra página, Ecuabuelo y Rolando López. Estamos ahorita una pasadita, estamos aquí por Salinas. Estamos por Salinas. Muchas gracias a todos los que se empiezan a lanzar en directo. Ahí está la plataforma de Ecuabuelo y Rolando López. Siempre dando el mejor contenido. Muchas gracias a toda la gente. Muchas gracias. Estamos desde Salinas ahorita. Gracias de pasadita. Toda esa linda gente. Muchas gracias. En directo para Ecuador y muchas partes del mundo. Muchas gracias a todos nuestros seguidores. Muchas gracias. Toda esa linda gente, muchas gracias. Gracias a toda la gente que empieza a compartir la transmisión, apoyarnos compartiendo la transmisión, dando esos buenos likes e interactuando. Muchas gracias a todos. Estamos ahorita paseíto. Hemos venido ahorita con la familia de mi compita Walter Moncayo. Por ahí lo tenemos, compita. Compita, un saludito ya a la gente que está en el directo. Saludos, saludos a toda esa gente que está en el directo. Estamos ahí con Copieto Walter Moncayo, hoy 2 de enero de ya del 2023. Con la familia de él nos hemos dado un espacio visitando ahorita, que es parte de la costa. Para ser exacto, estamos en Salinas ahorita. Salinas City. Muchas gracias a toda la gente y para darte a saber que se vienen grandes eventos deportivos del Ecuavole. Estamos ya en el 2023. Saludos, disfruten y feliz año, Fabricio Romero. Muchas gracias, mi hermano. Gracias, bro. Gracias. Marcos Buñay. Esa es Rolando. Hoy es mi cumpleaños. Saludos, Marcos Buñay, mi hermano. Muchas gracias. Tengas un feliz cumpleaños de las páginas deportivas de Facebook y YouTube. Ecuabuelo Rolando López. Gracias, mi hermano. Gracias. Podemos compartir la transmisión. Estamos ahorita desde Salinas, ahorita. Salinas City. Muchas gracias. Gracias a toda la gente. Villar, Ecuador, Guayaquil. Saludos, bendiciones, grandes amigos Rolando y Don Walter. Moncayo, dice la internet. Compita, Villar, Ecuador, dice Manuel Muñoz. Un saludito, regálenos ahí para estarnos la mejor plataforma del planeta, como es Villar, Ecuador. Manuel Muñoz, saluditos. Jesús, también para dos. Manuel Villar, Ecuador, y para Chucho. Saludos, Manuel Villar, Ecuador. De acá de Salinas, ya sabes, la mejor página de Villar. Manuel Villar, Ecuador, ya sabes, hermano. No te pierdas, sigue esa página. Saludos, Chucho, saludos de acá de Salinas, ya sabes, tu plan es siempre. Oye, tenías que venir acá a la costa este año a darte una vuelta, pila, dice Chucho, dice. Esa es Rolando, se merecen un descanso junto a Conejito, la máxima, la transmisión de Ecuabol, dice Chucho, compita Walter Moncayo. Ya sabes, Chucho, para que sea. Fue un placer haber viajado contigo, Chucho, ahora el día jueves que estuvimos en las canchas del Arenal en Machala. Muchas gracias, mi hermano, gracias a toda esa gente. Javier Vargas. No, mi hermano, estamos. Javier Vargas nos pregunta que tenga un feliz y bonito regalo, Don Walter, Rolando, bendiciones. Marquiño también, saludos. Muchas gracias, mi hermano, gracias. Gracias, Marquiño, muchas gracias. Marcos José Sánchez, muchas gracias. Feliz año, mi tío Rolando López, muchas gracias. Estamos ahorita desde Salinas, estamos ahorita. Estamos desde Salinas, ahorita nos hemos dado un respiro, porque ya luego ya continúan nuestras labores, lo que es promover este lindo deporte como es el Ecuaboli. Con la familia de mi compita Walter Moncayo, por ahí va. No me avisan, eso fue algo que no hemos programado mucho. No hemos programado mucho, fue algo. Yo pensé, Rolando López de Tabacundo, muchas gracias. Un saludo desde España, Murcia, gracias, mi hermano, muchas gracias a toda la gente. Comparte la transmisión. Deje saliendo ahorita, muchas gracias. Gracias a toda la gente que nos sigue. Si el 2022 te pareció de infarto, los eventos que hicimos, los partidos que hicimos, ¿cuál? No sabemos todavía. No tienes idea de lo que vamos a hacer el 2023. Está cargado y lleno de muchas sorpresas. Solo apóyanos, siguiéndonos también, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Ecuabuelo y Rolando López, siempre donde todo lo mejor. Y en esta página donde realizamos los directos. Qué bien, compañero Rolando López. Bendiciones que conforman ante maravilloso deporte desde Cerecita. Gracias, mi hermano. Gracias. Gracias a toda esa linda gente de Cerecita. Muchas gracias. Transmisión en directo. Regálanos esos buenos likes. Interactúa. Comparte la transmisión. Estamos desde Salinas ahorita. Gracias, mi hermano. Muchas gracias a toda esa linda gente. Siempre está atento a todo lo que hacemos, a las transmisiones, los viajes que hacemos. Vamos a ver si que esta semana, no sabemos posiblemente cuáles serán los primeros partidos. Dice, saludos, Rolando. Un buen 2023. Solo para Conejito, dice, les desea a su pana Carlos. Carlos de Milagro. Muchas gracias, mi hermano. Gracias, gracias, gracias.
Pero mi pana Rolando López, feliz año desde Machala, gracias. Ya estuvimos en Machala, estuvimos el día jueves. Ahí cerramos el año con este partido. Saludos, Rolando, de parte de Ceballito. Compita, un saludo muy especial para Ceballito, que ha vuelto a las canchas del billar. Con un buen nivel lo vimos, ¿eh? Un saludo. Ceballito, ya sabes, Daniel. Es un bacán de la villa y eso todo el mundo lo sabe. Saludos acá de Salinas Besares, de la página oficial, y tus amigos de siempre, Walter Moncayo, el internacional, y Rolando López. Compita, hay algo que tiene muy especial Ceballos, no porque sea nuestro amigo, sino es que algo que siempre hacemos y sobresalimos de él, que es un jugador, aparte de ser de los mejores que hay en el país, considerado y reconocido, que no se acomplejan en ninguna cancha de billar, en ningún cantón. Tiene sangre, pero sangre de jugador. Y lo hemos... La vida lo lleva en la sangre, él no se acompleja ni baja su nivel en ningún lado. Ceballito, felicitaciones, hermano, era un bacán. ¿Cómo dijo Ceballito? Nací para sufrir, man. Compita, ¿se acuerda la partida que lo acompañamos contra el venezolano Ender López? Sí. Allá en Santa Lucía, fue de infarto, ¿no? Importante, lastimosamente nadie grabó esa partida porque era de loco esa partida, pero bueno, Ceballito, saludos, un fuerte abrazo de tus panas del cielo. Y también para Manuel Villar, Ecuador, también. Manolín, ya sabes, ñaño, esta vez si no te me vas a salvar con la izquierda, Manuel, y eso ya, estoy preparándome así, comprando mi propio taco para estar a la par contigo. Dale, compita Walter Moncayo, siempre con el buen ánimo, estamos con la familia él, aquí tenemos las... Hola. Ahí tenemos, son las nietas de mi compita Walter Moncayo, su señora, así nomás. Señora, ¿cómo está? Saludito ya a la gente. Ella, para los que no saben, de pronto es la mamita de mi compita Walter Moncayo. Ella es quien me recibe siempre de la mejor manera en su casa. Saludito ahí para la gente que estamos en directo. Saludito. Ahí tenemos, ella es la mamita de mi compita Walter Moncayo. Nos hemos dado ahorita una vuelta por acá a Salinas, ya dos del último día del feriado. Ya luego, ya mañana martes, ya retomar ya las actividades. Muchas gracias, Villar Ecuador. Ajá. Estoy entrenando para darle la izquierda a Rolando. Vean eso, compa. Ya sabes, a mi compa sí la izquierda. Conmigo es que tienes que enfrentarte con un de verdad. Pero portate correcto, Villar Ecuador. Ya sabes que yo soy siempre que doy la cara a mi pana. Compita Walter Moncayo, un saludo muy especial, fraterno, quien nos acompañó dos días en sus vacaciones. Dedicó dos días para andar con nosotros en sus vacaciones, Ronald Morales, dice. Un feliz año para mi gran panita Don Walter, el internacional, exclusivamente para usted se refiere. Saludos, Ronald Morales. Saludos, Ronald, ya en año, no, que te me has perdido en estos tiempos, gracias por esos dos días que nos acompañaste, ya sabes, Ronald, siempre en las transmisiones, agradecido de ti, siempre por tu parcería, siempre interactuando con la página, ya sabes, fuerte abrazo y un feliz año para ti también, Ronald. Gracias, compita Walter Moncayo, así es, Ronald Morales, muchas gracias por siempre estar presto e interactuar, darnos tu apoyo en todas las transmisiones que hacemos, todo lo que hacemos, muchísimas gracias. Estamos desde Salinas City hoy día, estamos en Salinas, nos hemos dado un espacio, un respiro, ya cerrando lo que es el feriado e inicio del 2023, el año 2023, deseándole un feliz año a todos nuestros seguidores en todas las plataformas digitales, tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos, estamos desde Salinas ahorita, Carlos Piña, saludos Rolando López para la familia Piña en Azogues. Para la familia Piña Azogue, Patricio, y toda su familia, Daniel, saludos y bendiciones. Gracias, Daniel, por siempre recibirnos de la mejor manera. Para... Cuando viajamos hoy, hermano, nos invitan al local donde ustedes de comida, pues nos invitan. Y siempre somos bien agradecidos, ¿sabes? Saludito para toda la familia Piña Azogue. Gracias, compito Walter Moncayo. Somos muy agradecidos de toda la gente que nos. Que cada lugar del país donde nos tocan los viajes a nosotros nos reciben de la mejor manera. Jeff Troya, saludos Rolando y Walter, un abrazo. Jeff Troya, gracias Jeff. Gracias Jeff Troya, dice, saludito. Ángel Goya, desde Estados Unidos, Ángel Goya. Angelito Goya. Goya, feliz año, bendiciones a todos, dice. Saludos de año, bendiciones, hermano, feliz año 2023. Que le vaya bien, Ángel Goya. Es un buen muchacho y siempre tuvimos de esa manera. Siempre fuiste atento y cordial con nosotros. Y donde estés, hermano, bendiciones, saludos de año y que todo te salga bien. Esa es, compita Walter Moncayo. Ángel Goya, bendiciones, mi hijo, cuídate mucho en los Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de hacer transmisiones de tus partidos. Y ojalá que te vaya de lo mejor, mi hermano. Mucho que te vaya de lo mejor. Saluda a toda la gente de La Huangala también, sur de Guayaquil. Estamos desde Salinas ahorita, realizando la transmisión. De pasadita, nos hemos dado un respiro con la familia de mi compita Walter Moncayo. He sido invitado. Bien, saludos, dice la gente. Muchas gracias. Gracias a toda esa gente. Muchas gracias.
Saludos, un saludo para Arenita de parte del patrón. Arenita no está con nosotros, pero igual muchos saludos también. Saludos para Arenita. Gracias, igualmente Isángel Goya. Muchas gracias a ti, mi hermano. Ojalá que prosperes allá en Estados Unidos, que te vaya de lo mejor, pórtate bien. Eres una persona ya, un joven que ya estás en esta cuestión del deporte del Ecuador, por ahí te vimos en unos videos. Muchísimas gracias a todos, saluditos a todos. Rolando, saludos desde Milagro, yo también ando por Salinas. Nosotros estamos en la parte de atrás, estamos porque andamos con niños, entonces es un poco complicado. Solo Rolando López desde La Concordia, para Mochila, saludos para Mochila en La Concordia. Aparte, papita Walter Moncayo, Mochila, un saludo dice. Saludos, saludos, Mochila. No hemos tenido la oportunidad de pasar uno de estos partidos, hermano, pero cualquier rato que estemos por La Concordia, por la zona de Esmeralda, por ahí, ya saben, nos invita y allá vamos. Ya sabes, compite, ya sabes, siempre, vamos a darle seguimiento también. Saludos de acá de Orellana, conocido como... Saludos a toda la gente, muchas gracias. Voy a salir la gente. Comparte la transmisión. Comparte este directo que es inicio de año. 2 de enero del 2023. Vamos a meterle con todo. Vamos a innovar. Vamos a tener cosas nuevas este año. Esperamos contar... Reciban nuestro apoyo, dice Moral. Siempre, gracias. Saludos de la parroquia. Mariscal Sucre, saludos a toda esa linda gente. Saludos Rolando López, muy buena vista. Saludos a mi hermano, gracias. Muchas gracias, Rolando, dice Diego Barahona. Muchísimas gracias, mi hermano. Gracias a toda esa linda gente que nos sigue. Muchas gracias. Estamos ahí, muchas gracias. Compártenos algo y dinos el primer evento de Ecuador y Rolando López. ¿Dónde desearías que lo hagamos en Guayaquil? ¿A dónde? Danos una idea. Vamos a interactuar un poquito. ¿A dónde desearías que lo hagamos en el 2023? La fecha no tenemos exacta todavía, pero dinos a dónde más o menos tú desearías, alguna cancha que tengas en mente. De pronto, ¿a dónde desearías que hagamos el primer evento de Ecuador y Rolando López en Guayaquil del 2023? Saludos a la gente de la Trinitaria, dice. Muchas gracias, saludos. Desde Mapasingue, saludos Rolando, dice. Gracias, mi hermano, son amigos ellos. Saludos, brother, saludos, muchas gracias. Comparte, comparte, dinos a dónde deseas tú. O tienes alguna idea, alguna cancha que conozcas, donde nos dé la seguridad. Y también las instalaciones son muy bonitas. Allá todo lo de las adecuaciones. Donde deseas que hagamos el primer evento del 2023 en Guayaquil, de Ecuador y Rolando López. Canchas de cartucho, saludos, mi brother. Saludos a las canchas de cartucho, gracias, mi hermano, muchas gracias. Saludos para Chau y Arley. Desde Monterrey, La Concordia, dice. Saludos. En La Péndola. Rolando, saludos muy especiales. A ver, les explicamos algo. Saludos en Nueva York, mi panita Rolando. Saludos, bro. La Péndola es una cancha. Es una cancha municipal. ¿Qué, mi compito? Compita, la gente está, creo que, diciendo algo de que hagamos el primer evento de Ecuador y Rolando López, pero vemos que en la cancha La Péndola es una cancha municipal. ¿Qué opina usted? ¿Qué puede decir eso? Es una buena cancha, es amplia, todo, pero son canchas municipales en las cuales no se puede hacer un evento, excepto que haya algún auspicio de gente importante que meta el dinero. Los jugadores son caros y todo el mundo sabe eso. No, y más que todo que porque se puede dañar el evento, porque lo pueden suspender, lo pueden suspender. Hay gente que le gusta, pues, entrar en rencilla con la gente, y bueno, y por esa razón en la vida le han... Ya pasó eso en el Club de la Alborada, el Club Amigos, ¿no? Tuvimos que buscar canchas alternas para poder terminar el evento. Así es, compita Muerte. Háganlo en las canchas de cartucho. Ya lo hicimos en de cartucho, mi hermano. Ya lo hicimos y... Bueno, ya pasamos por las canchas de cartucho. Ya lo hicimos en el 2022. Estamos buscando nuevas alternativas, nuevos lugares. Igual que la gente interactúe, les agradecemos mucho a toda esa linda gente. Saludos a toda la gente. Vamos desde Salinas ahorita, realizando la transmisión. De paseo. Dándonos un respiro. El último día del feriado. Inicio de año. Saludos. Así como terminé en Rivero Oeste, también empiece también en Rivero Oeste. Ronald Morales. No, ¿quién quita? No se sabe todavía. Solo estamos tomando, estamos interactuando con la gente. Muchas gracias a toda la gente. Gracias a toda la gente, muchas gracias. Siempre nos apoyan en todo. Muchas gracias. Dale like al directo, comenta y comparte. Sí, sí. Saludos desde Santo Domingo, feliz año para este fantástico dúo dinámico del Ecuador. Y se saluda de Santo Domingo, muchas gracias, mi hermano, gracias. Saludos desde la isla Puna, de parte de, como dice la gente, bendiciones, Rolando, muchas gracias.
Gracias a toda esa linda gente, muchas gracias que nos apoya durante todo el año, gracias. Nosotros, la verdad, esta es la realidad. Esta es la realidad, nosotros sin los seguidores, sin ustedes que siempre nos están apoyando, no somos nada, esa es la realidad. Trabajamos para y por ustedes, nosotros, siempre tratando de hacer los mejores partidos, el mejor contenido. Y el 2023 no va a ser la excepción, nos vamos a seguir moviendo por todas partes del país, porque como siempre digo yo, uno de los varios eslogans que yo tengo del canal Ecuaboli Rolando López, donde está el buen Ecuaboli, está Ecuaboli Rolando López, donde están los mejores partidos, los mejores jugadores del país. Muchas gracias a toda la gente, muchas gracias a toda la gente. Saludos a toda la gente, saludos. Comenten con un poco de respeto, mi hermano. Muchas gracias a toda la gente. Fernando Campoverde, por favor. Gracias a toda la gente, muchas gracias. Vamos, deje salir ahorita, realizando la transmisión. Gracias a toda esa linda gente, muchas gracias. ¿Dónde podemos hacer el primer evento? Vale, puedo ir hablando loco, muchas gracias. Seguimos con la transmisión. Venga, ahí déjate tú ahí. También dinos, ¿qué partido te pareció más importante o más relevante del 2022? ¿Cuál fue el partido que más te llenó de expectativas del 2022? Compártenos aquí tu opinión, tu experiencia, cuál de todos los partidos, de los tantos que hicimos nosotros y de los que asistimos, las transmisiones que hicimos, cuál fue el partido que más emoción te causó, o sea, al criterio de cada persona, ¿no? Compártenos aquí, comenta, y regálanos esos buenos likes en esta transmisión. Saludos desde Caluma, feliz año, bendiciones, siempre excelente transmitir lo que nos gusta, Germán Sánchez. Gracias, mi hermano, desde Caluma. Muchísimas gracias. Gracias, brother. Muchas gracias. Como deje saliendo. Muchas gracias. Comenta cuál fue el partido que más emoción te dio de todo el 2022. Saludos a toda la gente. Muchas gracias. Rubén, cuando le ganó a Pata Junior, eso fue ahora fresquito, el último partido que se jugaron en el River Oeste el 17 de diciembre. Bien, Marcelo Caiza, ese es el comentario de Marcelo Caiza. Gracias, mi hermano, por interactuar, muchas gracias. Emerson versus Arenito, primer partido el marzo del 2022 transmitido por ti, Rolando. Ah, ya, ese fue el primer partido en el River Oeste mismo, fue el primer partido. Saludos a Quevedo, bendiciones este año, muchas gracias. Ese fue el primer partido que se jugó en el River Oeste mismo, en el Coliseo River Oeste. Eso fue el 12 de marzo. Gracias a toda la gente, muchas gracias. Vamos, deje salir ahorita. ¿Qué otro partido? Hicimos bastantes partidos, hicimos muchos viajes. Partidos infartantes. Gracias a toda la gente, muchas gracias. Felicidades, Rolando López, desde Milagro. Te saluda Choquilla. Con Pita Walter Moncayo, un saludo para Choquilla en Milagro y toda esa linda gente que siempre nos atiende y nos recibe a la mejor manera de tener. Ahorita en especial a Choquilla y luego a las canchas de Manguito. Saludos, Choquilla. Ya sabes, gracias por siempre estar en la transmisión. En la transmisión siempre. A toda esa linda gente de Milagro, en especial a la gente de Cancha de Manguito y a Moisés López Triviño Manguito. Gracias por siempre invitarnos a su cancha. Año, somos agradecidos. Ya sabes, brother, este año también estaremos rompiéndola allá en Milagro. Pila. Gracias, compito Walter Moncayo. Dice Ronald Morales, dice. La final Copa Canela 2021, Rubén, entre Robert y el Mosco. Sí, mi hermano, pero yo estoy hablando de eventos nuestros. No nuestros, Ronald Morales. Eventos nuestros que hicimos nosotros, la transmisión. Transmisiones nuestras, los partidos de nosotros. A eso me refiero, Ronald. Saludos a toda esa gente. Comenta cuál de los partidos que Ecuaboli Rolando López estuvo presente y, es más, hizo esos eventos, los organizó Ecuaboli Rolando López. Hubo muchos partidos de infarto. Partidos de loco del 2022. Y también coméntanos. Esa es Rolando y mi jefe conejita. Dice, feliz año, Exxon, Raúl Ayona. Mira, un saludo muy especial para los mejores helados de Guayaquil, que mi compita Walter Moncayo, no sé por qué, pero bueno. Ahí, compita, un saludo. Saludos, Yaño. Te me has perdido la última fecha, pero bueno, ahí vamos, Llamarada. A los mejores helados de Guayaquil, ya sabes. Feliz año, mi pana Edson Ayona, Llamarada. De acá de Salinas, brother, haciendo un alto a la
actividades del Ecobol y pues, dándonos también un tiempo con la familia. Saludos, ya sabes, don Loco. Feliz año 2023. Y don Yamalá, también gracias por haber viajado con nosotros. Ya sabes, ¿no? Para que compraste esos zapatos a punta de venderme helado. Ya sabes, esos Nike que tienes son míos. Gracias, compita, por el Monca. Ahí tenemos a la gente, Caracol, muchas gracias. Ronald Morales dice, locuras TV versus Mil Amores. Ese partido le agradó bastante a Ronald Morales. Nos vamos a ver de pronto, si los volvemos a invitar de pronto al youtuber. Ese Ronald Morales, ese partido dice hasta Don Llama, se pegó una volada, así es. Gracias a toda esa linda gente. Muchas gracias, Ronald, y todos los seguidores. Compártale like y compartir esta transmisión, dice. Saludos, Rolando López, bendiciones, feliz año. Para Repetito en Santo Domingo. Saludos, brother. Saludos para Repetito en Santo Domingo, mi hermano. Muchas gracias. Fabián Farias Cristian. Muchas gracias, mi hermano. Gracias. Estamos desde Salina ahorita. Estamos desde Salina. Desde Salina, ya cerrando el feriado. Lo que ya es, lo que fue cierre de año e inicio ya los dos primeros días del año del 2023. Estamos ya con los últimos. Ya cerrando el feriado. Saluditos. Saludos. Saludos. Saludos a la gente de Quevedo. Saludos para la gente de Quevedo. Apuesto que ni siguen la página. Sigan la página, denle like. Si siguen la página. Claro, seguro, mi hermano, seguro, así siguen. Gracias, mi hermano, muchas gracias, gracias. Ahí tenemos. Ahora más luego este de aquí, este día, ahorita estamos en vivo y en directo en la página. Luego lo vamos a subir también a YouTube. ¿Ah? Okay. Saluditos, bendiciones. ¿Ah? Bendiciones. Disfruten, gracias, mi hermano, muchas gracias. Es muy lindo esto, la gente que nos respalda a todas partes donde vamos. Muchas gracias a toda esa linda gente que da valor a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo. Ahí, mucho. A ver, que saque la cabeza por ahí, a ver. Saluda, mijo. Te metes mal la cabeza. Está chuchaque, no creo. Saludos, saludos, dice Llamarada. Lojano con Quiñones, Arena Emerson, Don Fernández Zurdollón, Bastión Popular Partida. Uf, dice Llamarada que son demasiados partidos lo que hemos hecho. Gracias, Llamarada, por tu comentario positivo, mi hermano. Gracias. Saludos, Rolando López, en la playa El Murciélago Manta. Los mejores en el Ecuaboli. Gracias, mi hermano. Gracias por tu comentario positivo. Eso lo deciden ustedes, mi hermano. Nosotros solo nos centramos en nuestro trabajo, mi hermano. Tratamos de hacer lo mejor, de llevar y promover este lindo deporte, el Ecuaboli. Pasión de multitud. Saludos, te bendiga siempre. Saludos a mi pana Walter. Compita Walter Moncayo. Un saludo muy especial para Nene Cyper, Lagartijita Playera. Lagartija Playera en la isla Trinitaria. Un saludo de Marruecos. Gracias, me enviaste un mensaje para 24. Gracias, bro. Ya sabes que eres mi pana de muchos años y siempre. Pues cada que nos vemos, hermano. Fuerte abrazo, ya sabes, Lagartijita Playera. Feliz año 2023, mi bro. Para ti y para tu familia. Saludos, mi estimado Lagartija Playera, mi hermano. Es un gusto poder siempre, cada que nos hemos encontrado en el sur o cualquier parte de Guayaquil, siempre nos das un estrechón de mano, un abrazo muy fraterno. Muchos saludos, feliz año 2023 para usted y toda su familia. Muchas gracias. Vamos a ir la gente. Saludos a toda la gente, muchas gracias. Están en la transmisión. Bien, estate muy atento que ya en los próximos días, si no es en las próximas horas, vamos a lanzar ya la publicidad oficial del primer evento que vamos a estar presentes nosotros en enero. Que no creo que va a ser muy lejano, tiempo muy lejano, es muy cerquita, donde vamos a contar con los jugadores de mayor trayectoria y jugadores del momento también. Estate muy atento, dale compartir, dale seguir a esta página, también suscríbete a nuestro canal de YouTube, Ecuaboli Rolando López. Gracias, gracias a toda esa linda gente, muchas gracias. Vamos desde Salinas, muchas gracias. Bien, este ha sido un corto directo para darte a conocer que también nosotros como youtubers realizamos esta labor, pero también somos seres humanos como cualquier otro. Somos seres comunes, también nos damos un pequeño espacio en los momentos libres que tenemos, que son pocos por decirlo, ¿no? Son pocos, ahí también viene la familia de mi compita Walter Moncayo, son los que vienen ahí caminando. Ajá, nos hemos dado un tiempito, un momento. Un saludo a toda la gente. Ahí vemos a Don Robert. Ahí vienen también. Bien, muchas gracias a todos los amigos. Rolando, feliz año. Les saludo desde Génova, Italia. Lo mejor de nuestro Ecuaboli. Gracias. Desde Génova, Italia. Muchas gracias, mi hermano. Gracias.
toda esa linda gente que nos sigue. Muchas gracias. No, no, ahí nomás. Estamos desde Salinas. Bien, muchas gracias a toda la gente que estuvo en el directo. Vamos ya cerrando la transmisión. Muchas gracias a toda la gente. Estate muy atento. En las próximas horas vamos a lanzar el flyer, la publicidad oficial del primer evento del 2023, que vamos a estar presentes nosotros, nuestras páginas deportivas de Facebook y nuestro canal de YouTube, Ecuavole Rolando López. Muchas gracias a todos. Compita Walter Mocayo, nos despedimos desde Salinas. Muchas gracias a todos. Hasta muy pronto en las próximas transmisiones. Muchas gracias a todos.